En las últimas décadas, las vacunas han evitado la muerte de más de 20 millones de personas y siguen salvando más de 3 millones de vidas anuales. Nos han permitido erradicar la viruela en el mundo, están consiguiendo la eliminación de la polio y han disminuido de forma sustancial la incidencia de muchas otras enfermedades, como el sarampión. A pesar de estas cifras, hay sectores de la población que no son conscientes de que deben estar vacunados. Bueno, mami, ya están vacunados. Ay, ¿por qué tú no te vacunas? Yo no me tengo que vacunar, eso es cosa de niños. No, mamá, la vacunación es el método más eficaz para evitar las infecciones. Hay incluso enfermedades como la polio, la rubeola o la difteria que gracias a la vacunación han disminuido muchísimo. Incluso las embarazadas se tienen que vacunar. Pues yo pensaba que eso era cosa de niños. No, su hijo tiene razón. Necesitamos la protección de las vacunas en todas las edades de la vida. Las vacunas pretenden evitar enfermedades graves, reducir la mortalidad. La protección que hemos adquirido en la vacunación infantil se pierde con la edad. Entonces yo, de mayor, ¿de qué me tendría que vacunar? Vengan conmigo. Gracias a las vacunas, pues nosotros estamos evitando muchos cánceres. Pues la vacuna HPV es la que consigue que no haya tanto cáncer de cuello de útero. Lo mismo sucede con la hepatitis B y sobre todo estas enfermedades como la gripe, es importante que uno esté vacunado porque si viene al servicio de oncología para tratarse de algún problema tumoral, le van a bajar las defensas los tratamientos oncológicos y conviene que esté protegido y no interrumpa los tratamientos y consigamos la máxima eficacia. ¡No, mamá! ¡Te tienes que vacunar! Pues yo la verdad es que creo que muchas vacunas no sirven para nada. Es más, que algunas son hasta peligrosas. Lo peligroso es no vacunarse. En España se producen 114.000 casos de neumonía en mayores de 18 años al año. Precisamente esta enfermedad sea la tercera causa de muerte evitable. Las vacunas son los medicamentos a los que se le exigen un estándar de eficacia y de seguridad más elevados para poder aprobarse y administrarse a la población. Son tan seguros que incluso pacientes inmunodeprimidos lo pueden recibir sin el riesgo de que puedan producirle ningún tipo de daño. Y en cuanto a eficacia, la vacunación del adulto, hay enfermedades prácticamente desaparecidas, como la difteria, y hay otras que están absolutamente bien controladas, como la propia hepatitis B, el meningococo C o el tétanos. Por ejemplo, en pacientes con diabetes es importante que estén protegidos contra el neumococo y contra la gripe, no solo porque son enfermedades serias, sino porque en ellos además pueden desencadenar descompensaciones agudas graves de la diabetes, que en algunos casos son muy peligrosas. Sabéis que en los últimos 14 años, tan solo la vacunación del sarampión ha evitado 17 millones de muertes. Esto obviamente hace que sea una medida altamente rentable, altamente eficiente. ¿Vosotros viajáis? Pues sí, la verdad es que sí. Muchas de las vacunas que recomendamos en el viaje internacional tienen su vigencia y su valor en la vida cotidiana una vez al regreso, porque el viajero le adecuamos su calendario vacunal del adulto a las necesidades diarias. No olvidemos que muchos adultos no están adecuadamente vacunados. La vacunación es una cosa importante en cardiología. ¿Por qué? La enfermedad cardiovascular es una enfermedad crónica. El paciente tiene una enfermedad subyacente. De vez en cuando tiene algún síntoma, tiene que ingresar en el hospital, acudir a urgencias. ¿Qué desencadena esos eventos sobre una enfermedad de base? Por ejemplo, una infección, por ejemplo, una gripe. Por eso a nuestros pacientes les recomendamos siempre que se vacunen, precisamente para que no tengan desencadenantes, que no se encienda la mecha que desencadene un evento cardiovascular. ¿Habéis pensado alguna vez que si no os vacunáis ponéis en riesgo a personas mayores o inmunodeficientes que puedan convivir en la unidad familiar? Pues la verdad es que no lo había pensado nunca. A partir de los 60 años todo el mundo debería vacunarse de la gripe y del neumococo para evitar tener la infección como tal y las complicaciones que se deriven de ella, y también muy importante para evitar el contagio a otros pacientes. Nuestros pacientes con enfermedades autoinmunes ya de por sí tienen más riesgo de contraer infecciones. Antes de iniciar los tratamientos hacemos una detección para ver si nuestros pacientes están bien inmunizados y si no es así les recomendamos un calendario vacunal específico. ¿Qué pacientes necesitan vacunación neumocócica? Especialmente son los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes con enfermedades crónicas y especialmente pacientes por encima de 65 años. Habitualmente los transmisores suelen ser la población con la que convive. Esa población también deben ser vacunados. ¿Y tú no te vacunas? Muy buena pregunta.
todos los sanitarios nos tenemos que vacunar, en este caso además por un doble motivo, porque tenemos más riesgo de contraer enfermedades de los pacientes a los que atendemos y porque en ocasiones, si somos nosotros los que tenemos la enfermedad, podemos transmitírsela a ellos. Todo enfermo con insuficiencia renal que vaya a ser candidato a diálisis y que no esté protegido contra la hepatitis B por inmunidad natural, a todo ese enfermo hay que vacunarle. Y por supuesto, que también deben ser incluidos todos los enfermos trasplantados, no solamente ellos, sino también sus familiares. No debemos olvidar que la infección por la hepatitis B causó grandes problemas en los enfermos tratados con hemodiálisis. Con la aparición de las vacunas contra la hepatitis B y con las medidas de aislamiento, se consiguió controlar este problema. Y recuerde, si quiere proteger su salud, lo mejor, vacunarse. Hasta luego.